Hey, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Terraria Craft con Archie, amados. Me tendría que haber tomado un tecito. ¿Qué pasó? Soy General Gro. El Gro aquí y casi me da un bobazo de los fuertes, de los que no les deseas. Claro, tengo un pequeño problema. Lo tengo que poner primero el bicho de arriba para que no me genere criaturas. En con señal de razón, ¿vale? Para así no recibe nada de energía. Esto lo pongo aquí y tengo que desactivar la entrada de este lado, ¿vale? Así, desactivada. Espero que esto cuando reinicie no se active, porque los mods suelen hacer eso muy seguido. Esto está recibiendo energía efectivamente, y el único problema es esto, que donde genere mobs arriba se las va a tener que ver con la mouse. Claro, esto no va a generar por la antorcha, supongo yo. Así que quitamos la antorcha y supuestamente esto tendría que estar generando como una loca. El problema, se pueden salir por aquí. No tengo bloques, que voy a tener enseguida, porque me imagino que yo he metido más bloques. Bien, dentro de la mochila se encuentra todo, ¿vale? Aquí aquí no tiene que aparecer nadie. Y ahora esta cosa que está ahí, que es el spawn. Ok, no sé por qué fue eso, ¿eh? O sea, la leche más gratuita que he tenido en mucho tiempo. No, o sea, no sé, ¿eh? No tengo ni nada más, ni idea, ni idea, no sé. Estoy tomando líquido, no sé qué fue eso. Si les digo la verdad, no tengo ni idea. No sé, o juraría que fue Gru, pero me mató tan rápido. No sé, solo, solo, yo nada. Resto mode ahí, y eso tiene que empezar a generar esqueletos. No se genera arriba, no se genera arriba, o sea que se genera donde quieren, ¿no? Básicamente tiene un área de spawnía la cosa esta superior a lo que yo hice. Muy bien, tú quédate ahí abajo, yo solo quiero a los mareños que van a aparecer por aquí, ¿no? Sí, uno, dos. Vale, para la próxima tengo que hacer el spawn más grande. Por cierto, vamos a escuchar ese ruido de fondo. Ven aquí. Vale, gracias. Esto tiene que tener 1800 1160. Vale, el tema, tiene 10.000. tenemos que llegar entre este y este de acá a 2500. Es más, si llego con cada uno a 2500, estaría bastante contento. El tema, voy a dejar que la placa de energía... A ver si puedo matarlo desde aquí. No, va a ser que no. A ver si hay alguien más por aquí. No. El tema, voy a parar la máquina. En este preciso instante voy a dejar que ahorre energía desde los dos extremos. O sea, tanto este bicho como el que tiene atrás, voy a dejar que ahorre energía, porque ven que absorbe de una forma bastante caótica. Restore mode, vale. Es más, tendría que ponerle una palanquita que la craftearé, pero ya vemos que está todo funcionando. O sea, no puedo hacer más para que esto ahorre energía. Es más, el chucutrulo que está acá abajo ahora tiene que estar absorbiendo una cantidad enorme. No está absorbiendo absolutamente nada, si les digo la verdad, porque lo debe estar absorbiendo esto, ¿no? Efectivamente, tiene 200, va a tener 200.000 de energía ese el spawn. No sé cuántos mobs generará, pero va a ser una fiesta esto. No sé a qué velocidad tampoco. El tema es que si hubiese una forma de hacer que esto aumente el tamaño, la experiencia me encanta. Gru me reventó toda la experiencia, pero me encanta. Vale, estoy muerto y necesito matar a ese de arriba. Bueno, mis muchachitos, aquí está la parte donde este tipo tiene una cadencia de tiro
que no la ve nadie, o sea, no. Bueno, tenemos a un muchacho ahí arriba, todo contento, listo. Y ahora tú. Toma. Es gratis, ¿eh? Bueno, el tema. Primera cosa, hoy estoy haciendo una sucesión de capítulos como todo el tiempo. ¿Qué me dio este tipo? ¿Huesos, no? Vale. En esta sucesión de capítulos lo que voy a tratar de hacer es conseguir mucha de esa de esta piedra. La voy a multiplicar directamente. Conseguir infernales cantidades de esta piedra para poder terminar la casa. ¿Cómo? Pues como lo venimos haciendo todo en este Minecraft, multiplicando. Por eso cambié los tanques estos que están aquí. Y ahora estos tanques me tienen que dar una infernal cantidad de piedras si yo los configuro para que así sea. Porque obviamente esto está push. Esto está push. Y esto va a estar push. No, pull no. Push. Bien, esto tiene que empezar a generar la piedra. No. No. Vale. Tenemos un pequeño inconveniente. Por alguna extraña razón, esto no está generando. Ahora, la razón no la entiendo. Esto tiene que estar push. Push and pull. Vale, y ahora voy a poner este push and pull. ¿Qué pasa? No entiendo. Esto no se genera aquí. A ver esto. Houston, tenemos un problema. Voy a volver a poner los tanques como estaban. Y usaré como reservorio el otro. ¿Por qué? Porque esto no está funcionando como tendría que funcionar. Aparte de forma bastante épica, ¿eh? Vale. Aquí tengo que tener este fluid tank. Vale. Aquí. Succión. Fluid tank. Succión. Tank naranja. Fluid tank azul. Y esto, como se volvió a conectar, lo tengo que volver a desconectar. ¿Con qué? Con la wrench. La wrench la tengo al borde del inventario. No. No. Ah, perfecto. El tema. Volvamos a conectar esto como estaba. Vale, esto va a estar push y push, ¿vale? Y esto supuestamente ahora tiene que empezar a generar. Muy bien, no sé qué le pasa, pero muy bien. Esto lo voy a poner como un reservorio, o sea, esto va a estar para que se mantenga push and pull, y este de aquí va a estar push and pull, o sea que cuando necesite ahí está, cuando necesite va a tomar y cuando no lo va a dejar salir, o sea este se tiene que ir llenando y va perdiendo a medida que va absorbiendo esto. Aquí se van a generar estos bloques de forma constante hasta que no pueda más. Si lo saco, no, pero hasta que no pueda generar más. Aquí tiene que estar generando Darkstone. Esto es Darkstone Cobblestone, que no nos sirve. Solo nos sirve la Darkstone, que voy a poner la Darkstone Cobblestone aquí arriba. Así me la genera de costado y yo no tengo problemas en ver cuál es. Esto es un bloque de carbón, esto es obsidiana, esto es carbón y esto es obsidiana. Nada, es ponerse a construir. También hay otra cosa que les quería mostrar en este episodio, que básicamente
La parte de abajo, saludan a la puerta, la parte de abajo de la casa, tengo la granja bugueada. ¿Qué pasa con esa granja bugueada? Que está bugueada, obviamente, no sé hace cuánto que empecé a grabar, estoy dándole el shift para correr más rápido, pero no es este el modpack. El tema, esta granja, los animales no tienen interacción conmigo, o sea, no hay forma ni de matarlos, ni de despertarlos, nada. Yo a este caballo le pego y nada, en plan, pasa de mí completamente. Todos los demás animales de esta granja, lo mismo. No solo pasan épicamente de mí, sino que no se reproducen, no despiertan, nada. ¿Qué pasa? Yo me imagino que en algún momento cuando bajé el suelo, pero el suelo sí me lo detecta, o sea, son las entidades de acá las que no me detecta. Así que me imagino que si yo a estos bichos les pongo lava, morirán. Porque el lava es un objeto, ellos interactúan en plan con la lava así, ¿vale? Se prende en fuego. Pero ahora yo lo veo con la espada a esta oveja. Nada, o sea, la única forma de interactuar que tengo con estos bichos yo es con lava. Así que, como interactúan solo con lava y me quiero quedar con la lana aunque sea, de lo que sueltan, vamos a agarrar en plan esto y esto, nos la llevamos y este lugar lo sellaré y haré algo, porque no me va ni me viene, o sea, a ver, estuvo bastante bueno tener una granja acá abajo, la idea estaba bien pensada, pero si no funciona, no, o sea, ninguno de los animales que yo tuve aquí, en ningún momento, va, en un momento se multiplicaban, eso sí, pero más allá de ese momento que no duró nada, vamos a dejar que los bichos se mueran, o sea, esto va a ser el título, masacrando animales en la granja de la Maos. Al caballo lo voy a poner como simple decoración, ¿vale? Pero nada más que eso. Listo. Hey. ¿Tú qué? ¿Tú te la das de chida? Vale. Mira cómo mira la lava. Sabía que venía a su final. Muerta. Listo. Ahora, ¿dónde voy a poner la granja? Buena pregunta. Es más, una excelente pregunta, porque no tengo lugar. Nada, me voy a poner a hacer la pared de la casa. En plan, a lo bastardete, a lo grande. Tengo suficiente carne para más lechuzas. Por cierto, había una lechuza en esta habitación. Brilla por su... Aquí hay una, dos, tres. Allá está la cuarta. Nada, no, olviden lo que dije. Voy a ver si aquí tengo más Darkstone. Y voy a dejar esto. No, busco la que es esta. ¿Por qué buscas esa, la Maos? Porque ya viene siendo hora de que haga mi balcón. ¿Qué balcón dices, la Maos? Es más, no creo que yo use esta. Vale, voy a tapar ahí. Voy a tapar aquí. Y voy a contar. ¿Por qué este balconcito? Tenía muchas ganas de hacerlo desde hace bastante tiempo. Estos son 3 a partir de costado. 1, 2, 3. O sea, la mesa tiene que volar. Me lamento, mesa. Ha sido bastante inútil porque no quiere salir. Vale, una. Voy a quitar esto. Poner las dos mesitas aquí. Y esta silla... lo mismo, lo voy a quitar. Tengo un plan porquería en el inventario como no he tenido en mi vida, ¿eh? He tenido series con porquería en el inventario y después está esta. Vale, voy a poner la mesa en plan así, porque esta silla no veo en otro lado que no sea en la dirección que la acabo de poner. Le guste a quien le guste, ¿eh? A mí no me gusta, pero bueno, ahí está. Tengo que aceptarlo como padre de la mesa. Voy a poner esto en este lugar. Y tengo que, por cierto, recuperar el pico con toque de seda, que esto parece un martillo, pero es un pico. Y tengo que cerrar lo que viene siendo esta parte de arriba. Vale, es esto.
Vale, os entendí. Tengo que sacar esto y esto. Ya las agarro. Uy. Qué loco. Ya las agarro. Pongo esto aquí. Esto aquí. Esto aquí. Esto aquí. Y voy a emparejar todo esto. Aunque me sirva como guía nada más. ¿Qué hace esto aquí? No tengo ni idea. Vale. Y es doble hasta el fondo. Y después va hasta casi el fondo de la derecha. Pueden llamarme Bob la Mouse. Vale. No, esto no. Si yo quito el bloque de abajo, se transforma en un bloque otra vez. Vaya por Dios. Yo no recordaba que esto fuese así. Pero si Don Minecraft dice que es así, yo no soy quien para tirar abajo cientos de miles de años de tradición, ¿no? Este bloque lo voy a dejar ahí porque no me sirve para absolutamente nada. Agarro los dos sensores de movimiento y pongo uno aquí. La idea era buena hasta que me acabo de dar cuenta que eran bloques enteros. O sea... esto no sirve nada. Joder. Después lo voy a cambiar, ¿eh? Quédense tranquilos. Creo que si esto lo pongo así, hago el bloque. No. Espere. Vale, esto es más problemático de lo que pensé. Voy a hacer en plan así. Joder, no. Uno de más, no. Vale, se va a salir este. Quiero agarrar esto. Vale, voy a poner este aquí. Ya se vuelve el bloque otra vez. Y ahora pongo los sensores. Perfecto. A construir. No, no sé qué hora es. Yo presupongo que han pasado 15 minutos desde que empezó el episodio, pero no... he perdido el tiempo. Cosa que perder tiempo. Vale. Me tengo que hacer toda esta pared. No sé si se dieron cuenta. Vale. Hasta aquí va la primera pata de araña. Listo. Avancemos hasta que así. Vale. Vale. Listo. Para el otro lado, tres cuartos de lo mismo. Y bueno chicos, decirles que ayer, supuestamente ayer, he subido un episodio nuevo de un gameplay. Espero que les guste mucho, lo he subido con Peri. Snyder ha tenido un pequeñísimo, gran, enorme percance con el ordenador. Se le ha quemado una placa o algo por el estilo, no puede subir. A todos los que estaban haciendo hipótesis raras, que sé que las hacen, que es maravilloso que tengan una imaginación tan activa, pero agradecería que no activen tanto esa imaginación, que seguimos siendo personas que estamos del otro lado, no máquinas. En plan, no pudo solucionar lo de su máquina. Ahora simplemente es esperar. A ver si... jugar con Snyder siempre juego porque me comunico. Él tiene... el SCAT desde el celular. Sé que fueron cambios bastante repentinos, lo sé. No me lo digan a mí, que de un momento a otro dejé de escuchar de él. Así en plan risas. Me dijo una comunicación, pero... aquí hay un problema. ¿Cuál es el problema? Que voy a encender este. Esta maravilla de la ingeniería moderna. No. Hay otro problema que no sé cuál es. El tanque este como va. A tope no. Y esto. ¿Por qué se ha quedado tieso? Creo que ya sé por qué es. No. Lo aso. Vale, voy a hacer una cosita. Luego voy a poner este. Va a salirse entero.
Para quitar, voy a ponerlo. Creo que he perdido los objetos que tenía dentro. Efectivamente, el polvo de Blaze lo he perdido. Voy a poner más polvo de Blaze, que creo que esto aumenta la producción dependiendo de la cantidad de polvo de Blaze que le pongas. Si tuviese polvo de Blaze sería bastante... Vale. Paleta de Blaze. Vale, 5,5 está bien. Paleta de Blaze. Ahí está. Polvetes. Polvetes, ven y chúmbame el ojal. Muy bien, aquí tengo los polvetes de Blaze. Es solo ponerlos y que esta máquina vuelva a funcionar. Así épicamente, ¿no? Yo pongo uno de estos aquí. Me ha dejado todo vendido. Macho, ¿por qué esto dejó de funcionar si hasta recién era la belleza más grande que teníamos en este Minecraft? La diva del modpack. Ahí está. Bien. Mal. Tengo que recuperar este pico porque en plan se va a morir en poco tiempo. Vale. Murió. Creo que se resolverá cuando sabe vuelva a entrar, ¿eh? Espero. Espero, porque me pondría bastante nervioso que eso dejase de producir, porque ya es la segunda vez que tengo un problema. Voy a reparar el pico. Voy a reparar el pico con diamantes. Los niveles de experiencia que tengo encima. Esto lo pongo aquí y esto lo pongo aquí. Así. Aquí hay algo raro. De hecho, los picos no se reparaban con esto. Joder, problema, no puedo reparar un pico de diamante con toque de seda. Necesito la herramienta Yunque y dejar de usar esta herramienta. Vale, no sé cuánto llevamos de episodio. Voy a terminar de hacer la parte de arriba, que me imagino que ya llevará bastante tiempo. De episodio, digo. Sí, al menos han pasado 2 noches. Ya calcular el tiempo que uno pasa en Minecraft dependiendo sus noches es siguiente nivel de Minecraftiano, ¿eh? Soy en plan una máquina... ¡Ah, wow! Y este que está aquí, no estás muerto porque no puedes salir de ahí. ¿De dónde salió entonces? Joder. A ver, Golden, tu tía. Que estoy bastante cabreado porque una máquina no produce, no chupa electrones ni protones. Y esta la vas a chupar tú. ¡Ven aquí! Ven. No, no, sí, sí, ponte en arañas. Tú que puedes. Tú puedes, mira, a mitad de vida. Raiko. Ven aquí, Raiko. Raiko los cojones. Ven aquí. Ven aquí. Ven aquí. Ven, ven. Ven. Ey, ven. Ven. Pajarraco del demonio. Lo que falta es que te hayas quedado bugueado. Una cosa más aquí es que se buguea. Madre mía. Lo que no has sacado cosas tú. Nada, chicos. Voy a tratar de terminar esta parte de la pared. En este episodio voy a salir y volver a entrar para ver si se soluciona lo que se tiene que solucionar, porque se tiene, vamos, que si se tiene que solucionar, se va a solucionar, ya les digo yo que se va a solucionar. Porque yo no me puedo creer que por haber cambiado unos tanques de una fucking máquina me haya dejado de hacer cualquier cosa que tenga que hacer. Me acaba de escupir un bicho. Plan güey, el bicho que está atrás mío está rechetado. Ahí está. Bueno, como les estaba diciendo, no, yo no puedo. Desapareció. Me cago en la puta, macho. Bueno, bueno, allá tenemos un calamar con su... con sus cosas. Me está... Ok. Si no quieres que construya de ese lado, habédmelo dicho. O sea...
No pasa nada, yo me voy a construir de este lado. No, no hay por qué enojarse, ¿eh? Tampoco de este lado quiere que venga a construir. Voy finalizando el... ¡Ah! Ok. Macho, esta noche está de terror. Chan, chan, chan. La mouse y sus chistes del Mortac. Vale, necesito comida en plan a lo bestia. A lo bestia me he quedado sin comida. Muy bien. No puedo multiplicar ítems, así que estos son los últimos cuatro patas de pollo que tengo para comer. Así que nada, chicos, espero que les haya gustado mucho este episodio. De ser así, denle un buen like y nos vemos en el siguiente episodio para mucho más de The Darkcraft con Archie y la mouse. Un besazo, un saludo y hasta la próxima. Chao, chao.